tal? ¿Cómo están? Arrancamos un nuevo mes, arrancó abril y aquí en el podio les traemos todo el deporte motor. Y para empezar, vemos un pequeño spoiler del programa de hoy. La relación con las motos ha sido toda mi vida. De la primera moto que tuve la reformé y después fabricado un triciclo con un motor de hilera 200, modelo 65. Con amigos de la infancia que siempre nos hemos juntado con los ciclos, hemos tenido la idea de decir, che, ¿qué te parece si armamos un grupo? Cruzamos el puente carretero hasta llegar a La Banda, donde conocimos a un apasionado por los fierros. Pero esta vez se trata de alguien que ama las motos y que se encarga de reformar. Aquí les presentamos a Rubén Gómez. Surgido la idea de poder reformar una moto y hacerla un triciclo. ¿Cómo ha empezado esta idea? Bueno, la pasión por las motos ha sido toda mi vida, ¿me entiendes? Desde la primera moto que tuve la reformé y después fabricado un triciclo con un motor de hilera 200, modelo 65. Y bueno, a partir de eso, he empezado con reforma de moto, reforma de moto, fabricar tanques, escape, todas esas cosas para las motos de aquel tiempo de competición. Y después he tenido la mala suerte de tener un accidente y bueno, tengo un problema en la columna que no puedo viajar en moto. Y se me dio por hacer un triciclo más grande porque el que tenía primero era chico. ¿Me entiendes? No desarrollaba la velocidad suficiente como para poderme trasladar de una provincia hacia la otra. Porque los viajes solidarios son bastante retirados y necesitamos algo que desarrolle velocidad y aparte de eso fuerza. Claro, y aparte, bueno, con el problema, con el accidente que usted ha tenido, necesita un vehículo que lo acompañe también, ¿no? Exactamente, más estable, que no trabaje la columna ni la cervical. Ahí me siento cómodo por medio de eso. Eso fue lo que me impulsó a hacer este triciclo. Claro, y más o menos en qué año ha sido y bueno, cómo lo ha ido llevando el día a día, ¿no? Poder armar este triciclo. Claro, el año justamente no recuerdo, pero hace 9 años que anda ruteando, vamos a decir, como decimos nosotros los motociclistas. Que hace 9 años que ando ruteando y el tiempo que me llegó aproximadamente fue un año y medio aproximadamente. Lo iba haciendo de a poco, no me dediqué de lleno por mi trabajo también. Y así lo he ido llevando hasta terminarlo, hasta como está ahora. Que gracias a Dios está bien, puedo concurrir a todas las invitaciones que me hacen. Y bueno, siempre siendo solidario, como se dice. Y bueno, ¿todo esto lo ha hecho usted solo o ha tenido ayuda de alguien más, algún mecánico, alguien que le haya aportado, no sé, algún granito de arena para el triciclo? Bueno, en realidad lo hice yo íntegramente. Y sí, hay amigos que me dieron ayuda con cuestión de mecánica, esas cosas, ¿me entiende? Sí, me ayudaron, sí, tengo varios amigos que me ayudaron. Pero después todo, completamente todo lo hice yo directamente de formarlo al triciclo, porque es completamente armado, no tiene, lo único que tiene de moto es una rueda delantera y la dirección además, después todo es hecho en casa, todo. Y la mecánica es la mecánica de un Renault 4 con todos los elementos delanteros, vamos a decir, que estaba armada la parte de ahí. Claro, es mezclar la moto con un auto y hacerlo un vehículo más ameno, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ese es el famoso triciclo de La Banda. Tiene sus viajecitos también, ¿no? Sí, tengo viajes bastante largos. Uno de ellos es que a Cruz Pozo, de Mailín, 40 kilómetros adentro, a una zona que se llama Cruz Pozo, vamos a decir, valga la redundancia,
Es una zona que hay una casa cada 10 kilómetros, cada 8 kilómetros, donde fuimos, fui invitado, entre paréntesis, fui invitado por gente de Buenos Aires, que es un grupo que no me acuerdo de todo. El que más me acuerdo es ahora desde los Tehuelches. Después un grupo de Tostado me invitaron, después otro grupo de aquí de Cere, que se llama AMUC, Asociación Moteras Unidos de Seres. Vine a decir las tres iniciales. Mira. Y bueno, y así también me invitaron aquí también gente de Añatuya para el tiempo de la inundación, para llevar, vamos a decir, alimento no perecedero, todas esas cosas. Poder ayudar a la gente que claro, está en situación, ¿no? Exactamente. Y después también a La Fortuna, que estamos de aquí aproximadamente 240 kilómetros, si no me equivoco. También hice esos viajes, vamos a decir, todo siendo solidario. Claro, ¿y cómo ha sido realizar el primer viaje en este tipo de vehículo? ¿Cuánto ha gastado? ¿Qué se ha sentido en la ruta? ¿Cómo se ha sentido usted, ¿no? Después de todo el trabajo que ha realizado? Bueno, primero he experimentado, vamos a decir la verdad. He experimentado y he hecho viajes fuera de las invitaciones, todo eso, hasta que he puesto punto. Una vez puesto punto, ya me largué a hacer viajes. El primer viaje que lo hice fue a La Fortuna, que fue la primera experiencia que tuve con el triciclo, que la ruta nos trató mal, estaba muy hecha a pedazos, hacía poco que había llovido. Nos tocó camino de piedra, en fin, vamos a decir, estaba muy, 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 muy roto la ruta. Y esa fue la prueba de fuego del triciclo. Ha sido aventurarse, salir y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Exactamente, y de ahí me bautizaron el aventurero. Claro, porque uno cuando sale en la ruta piensa una moto, un auto, sí, una camioneta, pero salir en un triciclo es otro tipo de aventura, ¿no? Otro tipo de experiencia. Exactamente, sí. Es una experiencia única porque se viaja distinto, más tranquilo, más relajado, más cómodo que la moto. Mucho, mucho más cómodo. Y así como esos viajes, después tengo también viajes cortos aquí en la zona de Santiago del Estero. Los viajes más cercanos que hice fue último viaje fue a Clodomira, aquí a los comedores que hay en Colonia Raski, y después otros comedores que hay en Clodomira, que se llama, uno creo que se llama Carita Feliz, y después también hay otro viaje a Forre, bueno, que son 3 años seguidos que fuimos. Son viajes siempre para poder ayudar, ¿no? Este tipo de movilizaciones solidarias. Exactamente, todo lo que hice después era solidario, vamos a decir. Después, bueno, ya vienen los viajes que se hacía, vamos a decir, las caravanas que se hacían a Mamantula, el traslado de la Mamantula, la internación en la iglesia. Y así, y después también el momento del que lo nombramos patrona de los motociclistas. Porque los ha acompañado y bueno, todo este viaje, todos los viajes que han podido hacer, ha sido gracias a ella también, ¿no? Y sí, porque la verdad que en la mayoría de las motos, yo por ejemplo tengo y he visto varias motos que tenemos la calco de ella. Inclusive algunos tienen bandera, yo no la tengo, pero la tengo en el tanque, lo tengo a la calco, que esa desde el primer momento está ahí. Y acompaña. Acompaña.